Hola amigos, bienvenidos al manual del instrumentador. Yo soy el amo del sarcasmo y hoy vamos a ver colocación de guantes, técnica cerrada. Bueno amigos, entonces, en la colocación de los guantes en la técnica cerrada es cuando ya utilizamos la bata estéril, o sea, es prácticamente para todo el resto de procedimientos a los que vamos a asistir. Normalmente ya debe haber un proceso al llegar al momento de la colocación de los guantes. Ya debimos haber abierto el paquete, ya debimos irnos a lavar las manos, llegamos a secarnos, en ese momento nos colocamos la bata. Bueno amigos, vamos a suponer que esto ya es la mesa de reserva, ya está estéril, ya abrimos el paquete, nos vamos a circular los guantes, ¿verdad? Entonces aquí en este momento circulamos los guantes, los circulamos de esta forma y vamos a circularnos una bata. Hay batas desechables como esta o hay batas de tela. En este caso, simplemente nos vamos a circular la bata con mucho cuidado. Ahora bien, cuando llegamos de lavarnos las manos, nos secamos, cogemos la bata, la sacamos, vamos a hacer la colocación de la bata. Tenemos mucho cuidado de no cogerla por su parte de frente. Lo que vamos a hacer es abrir la bata, nos vamos a colocar la bata. Obviamente en estos procedimientos debemos tener debemos tener tapabocas, debemos tener nuestras monogafas y nuestro gorro e incluso nuestras polainas. Simplemente lo vamos a hacer así por el video. Cuando lleguemos acá vamos a abrir con mucho cuidado y sin sacar las manos de la bata los guantes. Vamos a coger el guante derecho, cogemos el guante derecho en esta posición y lo vamos a voltear. Para así, agarramos acá, damos el giro y con mucho cuidado vamos a hacer la colocación del primer guante, que es el derecho. Así como podemos ver, el guante ya queda colocado en la técnica cerrada y hacemos lo mismo con el otro guante. No importa cogerlo porque sabemos que está estéril. Lo colocamos de este modo, lo volteamos, abrimos y hacemos el giro. Volvemos acá, jalamos un poquito, nos acomodamos. No importa, a veces es complicado colocárselos, a veces no. Y ya, es la colocación de guantes en la técnica cerrada. Bueno amigos, esta fue la colocación de los guantes en la técnica cerrada. Hay ocasiones en donde vamos a terminar la cirugía, lo que vamos a hacer es retirarnos la bata sin quitarnos los guantes para ir alistando el instrumental, para ir terminando las cositas que nos faltan. Entonces lo único que hay que hacer es, pues con mucho cuidado, retirarnos. Bueno, en esta ocasión se rompió la bata. Un error, no interesa. Más sin embargo, la bata es descartable, es desechable, entonces no importa. Igual se retira la bata y la bata pues se mete en el paquete de la ropa sucia. No sé si en la institución sea en un compresero o en la caneca roja. Se bota y arreglamos nuestro instrumental, lo que tengamos que hacer para terminar. Y después lo que hacemos es terminar con la técnica de quitado de guantes normal, como si fuera una técnica abierta, y se descartan y se echan en la caneca roja, en la de desechos biológicos. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho el video, la verdad me divertí mucho haciéndolo. Si les gusta, espero que le den like, la manito arriba, no olviden escribir en la caja de comentarios y suscribirse al canal El Manual del Instrumentador. Chao, chao.